Bienvenido a un nuevo video en el canal El Diario Outdoor. En este hermoso día estamos en el town de Unión, en Gasquín, Connecticut, en el parque Bigelow State Park. Ya nosotros hemos venido un par de veces aquí. Este es uno de los lugares favoritos para nosotros en verano, ya que el agua, como pueden ver, ¿verdad?, es súper clara. Van a estar viendo este lugar de la parte de arriba también. Y nada, vamos a estar haciendo senderismo y vamos a ver si luego podemos coger pales de peces. Vamos a estar tratando de buscar base. Todavía muy temprano para buscarlo, ¿verdad? Temporada temprana, pero no perdemos nada con tratar. Así que nada, como dicen entonces los españoles, dentro vídeo, vamos para allá.
es lo que pasa. Pero vamos a tratar de él. Vamos a tratar. Debe usted por allá. Están 58 hoy y estos niños quieren mojarse los pies. No se lo digan a Estel, así que dale. No siento agua. Dale. No siento agua. Nada. Ahora sí. Adiós, tú no estabas diciendo ni que estaba buena. No. Bueno, ya estamos saliendo. Vamos para allá. No cogimos nada, pero por lo menos hicimos un poco de senderismo. Y salimos con los pies mojados. Así que nos vamos al final del camino. Bueno, ya me encuentro en mi carro. Iba a terminar el video aquí, pero les voy a dar una ñapa. Voy a llevarlo directamente a la tienda donde yo compro las cosas de pesca y las cosas de cacería. La tienda Cabela. No me están promocionando, ni me están haciendo ningún favor. Pero quiero enseñarle un poquitito de esa tienda. Así que vamos allá, disfrútenlo. Bueno, ya llegamos aquí, como pueden ver. Se llama Cabelas. Vamos a entrar. Vamos a tratar de grabar lo más de esto posible, que a mí no me gusta que me estén mirando. Así que vamos a ver. Nos vemos adentro.
Dennis, yo vine naturalmente para un hilo. Número 14. Cuéntalo yo. Salimos con esto, vamos a comprar todo esto, vamos a pagarlo ahora. Ahí le conseguí, ese es el área de armas, como pueden ver, ese es el área de armas, aquí todo tiene que ver con área de armas. Inclusive si tienes 18 años puedes coger un arma y probarla ahí. O sea, no dispararla, sino cargarla en tus manos. Está muy bueno, de verdad. Te recomiendo este lugar. Bueno, ya salimos, ya pagamos. Cogimos unas cositas ahí para pescar y eso, unos abrigos para el próximo invierno, ya que la marca Colombia es bastante buena y estaba bastante accesible. Y nada, espero que Dios les bendiga mucho, que echen hacia adelante siempre. Y de todo corazón deseo que tengas buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta el próximo video, en la próxima semana. Estén pendientes. Bye. Bye.